Jung refiere sobre el simbolismo de la flor dentro del mandala, la simbolización natural y más corriente de la visión interna mandálica es precisamente la flor de loto. Pétalos dispuestos simétricamente simbolizan la emanación de lo uno a lo múltiplo. El loto es un símbolo de otro plano que se revela en el centro del espacio misterioso que hay en el interior del corazón. El loto es el símbolo del camino interior, que representa el nuevo estado espiritual que se origina en el fondo del corazón, en el espacio secreto que éste encierra.
en el secreto del corazón está la presencia misteriosa del absoluto. Jung refiere sobre el simbolismo de la flor dentro del mandala. Thank you.
¿Qué es la vida para un indio? Preguntaba el Amauta Reinaga. Con profunda espiritualidad y ritualidad, el indio deposita la semilla en el surco. En suprema serenidad y concentración de su misteriosa fuerza fecundante, la tierra recibe, y de esta sacra conjunción nace la planta, nace la vida. La semilla creadora se ha hecho forma y conciencia, carne vital y espíritu de luz. He ahí la vida. Esa es la vida para el indio ordinario de esta tierra del nuevo mundo, que los europeos han puesto el nombre de América. La vida, en cuanto es cosmos, no muere. La vida, destello de la energía galáctica, es eterna. La muerte no existe. Dentro de la concepción del tiempo circular, la idea intelectiva de la muerte es inadmisible. La vida para el indio es cosmos. La vida es eterna renovación. Mi cráneo y mis sesos, cuando sean tierra, en vez de pensamientos, darán flores. Y las flores, cuando sean cerebro, darán pensamiento. La naturaleza y el territorio requieren de un trato cariñoso. Exige conocer a las cuatro comunidades: la ancestral espiritual, la vegetal mineral, la animal y la humana, para dialogar y redistribuir los bienes y recursos de la naturaleza. Lo sagrado, lo espiritual en el mundo andino-amazónico, es algo que está inserto dentro del territorio, dentro de cada uno de los seres humanos, sintonizados con la naturaleza y con sus orígenes ancestrales. La visión que usualmente se describe del mundo guaraní nos habla de que la tierra tiene la forma de un disco sobre el cual se extienden 7 niveles de cielos. Hay también un nivel debajo de la tierra. El cielo más lejano es la morada del creador, Ñamandú de los Ñ'a, Ñané, Ramoy, Usú, papá, nuestro abuelo grande, eterno, eterno. El hombre moderno piensa volver en algún momento, después de la muerte, a su hogar, a su verdadero hogar, retornar a la fuente, retornar al cosmos. Somos cosmos, somos cosmos, somos vida, somos eternidad.